Atención, sigue la ola violenta en Tuluá, una persona muerta y otra herida en hechos ocurridos en el barrio Villa Colombia. Autoridades invitan a la comunidad a denunciar para contrarrestar la violencia en la ciudad. Capturado presunto extorsionista en Tuluá, intimidaba a sus víctimas a través de WhatsApp. Candidato a la alcaldía Jorge Castaño denunció atentado contra varias de sus vallas publicitarias. En deportes, Cortuluá hizo respetar la casa y venció 2-0 al Barranquilla. ¿Qué tal? Bienvenidos a una nueva emisión en CNC Noticias, las noticias que usted quiere ver. Iniciamos con información, pues dos hombres quienes al parecer se movilizaban en una motocicleta y querían asaltar un motocarro distribuidor en Tuluá, resultaron heridos tras un intercambio de disparos, hecho registrado en el barrio Villa Colombia. Uno de ellos, quien tenía 39 años, residía en el barrio Maracaibo, falleció en un centro médico. En horas de la mañana de este domingo falleció en un centro asistencial en Tuluá Alexander Salgado Aguirre, una de las dos personas que resultó herida en el barrio Villa Colombia. Como se recordará, y según la Policía Nacional, ambas personas pretendían atracar en la tarde del sábado anterior un carro distribuidor de productos de tienda en ese sector de la ciudad. El comerciante que conducía el motocarro, al parecer pensionado de la Policía Nacional, portaba la documentación necesaria para porte de armas de fuego. Sí, realmente lo que se presenta allí es una legítima defensa por parte de un ciudadano, el cual es una persona, empleado de una distribuidora acá en el municipio de Tuluá y en el departamento. Esa persona fue abordada por otros dos delincuentes en una motocicleta, el cual, mediante la utilización de la amenaza y un arma de fuego, pretenden hurtarle el producido de lo que había recogido durante todo el día. Esa persona inmediatamente reacciona con un arma de propiedad que tiene, lógicamente con todos los permisos para el porte y tenencia de la misma, reacciona en contra de esta agresión, impactando inicialmente a una de ellos, el cual queda en el sitio y en el lugar de los hechos y es capturado por la Policía Nacional y posteriormente llevado a un centro hospitalario, y otra persona que estamos por establecer su responsabilidad, que llegó minutos después a un centro hospitalario y estamos averiguando si esta persona corresponde a la que había huido inicialmente del lugar de los hechos. En rueda de prensa realizada en la mañana de este lunes, el mayor Héctor Fabio Toro, comandante de la estación de policía de Tuluá, entregó más detalles sobre los hechos ocurridos en el barrio Villa Colombia el pasado sábado. Bueno, realmente aquí nos encontramos con una persona que se encontraba realizando una actividad económica legal, trabajando para una empresa reconocida del municipio de Tuluá y el centro del Valle. Esta persona fue abordada por dos delincuentes en motocicleta que, mediante la utilización de un arma, pretendían hurtarle el producido, lo que había recogido durante el día. Lo que no contaban los bandidos era que esa persona era un miembro de la Policía Nacional en uso del buen retiro, que tenía un arma de fuego de su propiedad y que tenía toda la documentación en regla de esta arma. Esa persona, a mi parecer, actúa en defensa personal, acciona contra esos dos delincuentes. Uno de ellos queda inicialmente en el lugar de los hechos, es llevado a un centro hospitalario donde posteriormente y luego de una intervención quirúrgica muere. Esa persona presentaba antecedentes por los delitos de hurto, hurto agravado y fuga de preso. Adicionalmente a ello, posteriormente, pasados unas horas, se presenta otra persona también herida con arma de fuego a la altura de su espalda. Luego empezamos a investigar y, de acuerdo a la información que nos suministra en una entrevista a la víctima, aduce y reconoce que esta persona fue el segundo que participó en este hecho. Esta persona también presenta antecedentes judiciales por los delitos de tráfico local de armas, municiones y explosivos, de uso restringido de la fuerza pública. Presenta antecedentes por rebelión, desplazamiento forzado y homicidio. Ya será la investigación y la fiscalía la que determine cuál va a ser el estado o cuál va a ser el procedimiento en contra de este ciudadano que aún se encuentra interno en recuperación en un centro hospitalario. Ante los recientes hechos que han alterado el orden público en el municipio, las autoridades invitaron a las comunidades de la Villa de Céspedes a denunciar. El mayor Héctor Fabio Toro precisó que las denuncias permiten resultados efectivos en Tuluá.
La policía exhortó a los habitantes del municipio a cooperar con las autoridades para fortalecer el trinomio entre gobierno municipal, autoridades y comunidad, con el fin de contrarrestar toda acción que altere el orden público en la ciudad. Claro que sí, y agregar, sería bien decir agregar un trinomio con las administraciones municipales, entonces en la cual tenemos las mejores relaciones y estamos trabajando. Hay que mejorar mucho y lo reconocemos y ponemos la cara cuando ocurren hechos que lamentablemente pues nos vienen afectando, en este caso el homicidio, pero también decirle a la comunidad que crea en la institución, que los resultados se están dando, estamos impactando las estructuras, en los próximos días vamos a unos resultados importantes en contra de estos fenómenos delincuenciales y muy seguramente pensar en que no se van a cometer más homicidios sería permanente, decir que es una utopía, pero que estamos enfrentando estos flagelos que permanentemente vienen azotando al municipio de Tuluá, y si logramos mejorar la confianza ciudadana con la Policía Nacional, con la Fuerza Pública, con la Administración Municipal y que la información fluya, pues lógicamente vamos a poder ser mucho más efectivos en resolver todos estos hechos que se han venido presentando. El mayor Héctor Toro reconoce que la cooperación ciudadana es fundamental para las acciones de las autoridades en el municipio. Claro que sí, es que todas las operaciones nacen de la información. Cuando no la tenemos, pues realmente es muy difícil. Y la mejor información es la gente. La mejor información es la persona que permanentemente está viendo y está viviendo los flagelos, en especialmente el microtráfico, que es el factor común denominador, lo que está instrumentalizando los hechos de violencia en el municipio. Esa información es la que es importante para nosotros para poderla volver materia judiciable. Y es que esa información de la comunidad ha permitido resultados importantes en la Villa de Céspedes. Así es, y hemos adelantado una operación hace poco en el parque, la plaza principal Boyacá, donde se logran importantes capturas, 13 de ellas, 12 con medida de aseguramiento en centro carcelario, y venimos impactando este fenómeno, en especial aquel que afecta el hurto a celulares o terminales móviles, que es de los indicadores más altos y que más viene afectando en el municipio. Un menor aprehendido y un hombre capturado es el resultado de una diligencia judicial adelantada por el GAULA de la policía a las afueras de un reconocido centro comercial en Tuluá. Los hombres venían exigiendo una gruesa suma de dinero a su víctima a cambio de no atentar contra su integridad. Tal como se aprecia en el video suministrado por el GAULA de la Policía Nacional, este hombre, quien se baja de la motocicleta de color azul, es quien recibe una gruesa suma de dinero producto de una extorsión que venía siendo víctima una persona en Tuluá. El GAULA de la policía expresó que los presuntos extorsionistas le exigían dinero a esta persona, luego de haber sostenido un problema con otra persona si no pagaba esa suma presuntamente, atentarían contra su integridad o la de su familia. La Policía Nacional, en un procedimiento antiextorsión, logra capturar dos delincuentes, dos extorsionistas, uno de ellos un adolescente de 17 años. Este procedimiento se da en el municipio de Tuluá luego de las denuncias de la víctima, que es un estudiante, en un procedimiento a cubierta y en acompañamiento realizado a la víctima, se logra la captura de estos dos extorsionistas. Venían haciendo una exigencia de una gruesa suma de dinero. Las intimidaciones de los presuntos extorsionistas se hacían a través de WhatsApp, expresaron las autoridades de policía. Toda vez que ya se había acordado y pagado su asesinato. De esta manera fueron capturados, dejados a disposición por el delito de extorsión y dado a estos graves hechos se le da la medida de aseguramiento intramural. Ambas personas fueron puestas ante las autoridades competentes. En su cuarta fase, la Policía Nacional, en el marco del plan choque, capturó a una persona que aparece en el cartel de los más buscados. Por esa persona se ofrecía una millonaria recompensa. Gracias a la cooperación ciudadana en Buga, las autoridades capturaron a un hombre conocido como Diego Bombonera, quien figura en el cartel de los alias más buscados en la ciudad señora. Comando del primer distrito de Guadalajara de Buga quiere dar a conocer a la opinión pública que en el marco del plan choque cuarta fase construyendo seguridad, en lo que va transcurrido de la semana, se ha logrado obtener resultados importantes gracias a la colaboración de la comunidad. Como ustedes muy bien saben, tenemos este cartel de los alias más buscados en el municipio. El día lunes, en horas de la tarde, un ciudadano que tuvo conocimiento de esta información que se ha venido promocionando en los diferentes medios radiales y televisivos del municipio, tenía conocimiento que aquí hay un sujeto que está con el alias de Diego Bombonera,
que es este primer individuo que se encuentra aquí en este sector del cartel. Esta persona tuvo conocimiento de que este sujeto en horas de la tarde estaba en el Parque La Revolución. Inmediatamente llamó al número que también se ha promocionado en diferentes alocuciones, el 307-74-8080, y manifestó que este sujeto muy probablemente estaba en este sector de la ciudad y que tendría en su poder un arma de fuego. De inmediatamente se coordinó con las patrullas del Modelo Nacional de Vigilancia Comunitaria por Cuadrantes. Al llegar al lugar, las patrullas, después de requisar a varios sujetos, dio con el paradero de este individuo. De ahí inmediatamente se desprendió también la captura de otros 5 individuos, a los cuales también se les incautó 2 armas de fuego más y sustancia estupefaciente. Estas personas fueron dejadas a disposición de la autoridad judicial competente, fueron cobijadas con medida de aseguramiento y les fue imputado el delito de porte, tráfico de armas de fuego. El detenido fue dejado ante la autoridad competente. La policía en la Villa de Las Palmas capturó a un hombre conocido como Brian, quien formaba parte del cartel de los más buscados. Por su captura, las autoridades ofrecían una recompensa de hasta 20 millones de pesos. Mediante una diligencia de allanamiento y registro en el barrio Maime, en Palmira, fue capturado este individuo, quien era requerido por el juzgado 25 de ejecución de penas y medidas en Cali, mediante orden de captura por los delitos de concierto para delinquir, tráfico, fabricación o porte de estupefacientes y porte de armas de fuego. Así lo dio a conocer el comandante de la policía en el departamento del Valle. Gracias al aporte de la red de participación cívica e información privilegiada, logramos la ubicación y captura de un delincuente que se encontraba inmerso en el cartel de los más buscados. Se trata de Brian Steven Cosio Sánchez, conocido como Brian. Estaba solicitado por el juzgado 25 de ejecución de penas y medidas de Cali por los delitos de concierto para delinquir, tráfico, fabricación y porte de armas de fuego. De esta manera se logra su ubicación y captura. Se deja a disposición de la autoridad competente y es legalizada la misma. Gracias a la información suministrada por la red de cooperantes y participación cívica, fue posible la ubicación de esta persona, por la cual se ofrecía hasta 20 millones de recompensa, quien hacía parte del cartel de los más buscados del municipio de Palmira. La policía en el Valle adelanta las investigaciones, el cual permita establecer el paradero de los presuntos responsables del crimen de una pareja de jóvenes en Caicedonia. Una pareja de jóvenes fue asesinada en la tarde del sábado anterior en el municipio de Caicedonia. El hecho, según las autoridades, se presentó cerca de la finca La Travesía de dicho municipio. Las víctimas fueron identificadas como Tania Valentina Castaño y John Alejandro Carmona Patiño, de 18 y 20 años respectivamente. Las autoridades dieron inicio a las investigaciones que los lleven a concluir el porqué de los hechos ocurridos, toda vez que las víctimas no habían manifestado problema alguno. Vamos a una pausa comercial. Al regreso esperen más información. En el Valle del Cauca hemos realizado una inversión nunca antes vista para garantizar el bienestar y la educación de nuestros niños. ¿Querés conocer el trabajo de corazón que estamos haciendo? Impulsamos estrategias para evitar la deserción escolar. Gracias al PAE, 371.765 menores tuvieron acceso a un suplemento alimentario en sus colegios. También entregamos 268.247 kits escolares para que puedan estudiar adecuadamente. Y 300.000 estudiantes recibieron zapatos escolares para ir a clases. Iniciamos la construcción de 12 colegios 10 para brindar mejores condiciones a los estudiantes. Logramos con los más porras que 245 estudiantes de estratos 0, 1, 2 y 3 se beneficiaran con becas en la Universidad del Valle. Además, apoyamos también la educación rural a través del PER, beneficiando a 53.705 estudiantes con proceso de formación. Seguiremos con nuestro trabajo de corazón para hacer realidad los sueños de los niños a través de la educación. Gobernación del Valle del Cauca. Trabajo de corazón. La S, Hospital Departamental Tomás Uribe Uribe de Tuluá, empresa social del Estado, presta servicios de salud especializados en pediatría, medicina interna, ginecobstetricia, cirugía general, ortopedia y traumatología de mediana y alta complejidad y unidad de cuidados intensivos adultos a los habitantes de la ciudad de Tuluá y su área de influencia, con atención 24 horas en el servicio de urgencias y de lunes a viernes de 7
7 de la mañana a 5 de la tarde en consulta externa. Para mayor información, comunicarse al teléfono 231-7777 o en la página web www.hospitaltomasuribe.gov.co. Decisión es liderar esta ciudad. La ciudad de todos, dándole continuidad al proceso de transformación que hoy se vive. Ahí viene Kate, qué vergüenza. Ay, André, todavía con esas gafas remendadas. Vamos para donde los profesionales. En Óptica Deluxe contamos con tecnología de punta, de la mano del mejor personal capacitado en alta calidad para el asesoramiento de sus gafas. Con el nuevo dispositivo de medición digital iRuler, que realiza mediciones de forma rápida y precisa. Óptica Deluxe me encanta y el examen es gratis. El apoyo de la Cámara de Comercio de Tuluá nos ha aportado el diseño de la planeación estratégica. A decir, bueno, ya pasé de ser artesana a ser emprendedora, ahorita va a pasar a ser empresaria. Y para mí es un orgullo ser parte de la familia Crece. La Cámara de Comercio de Tuluá. ¿Y tú qué esperas? ¿Y usted qué espera? ¿Usted qué espera? Regresamos con las noticias. Montando en su chiribice, y Luis Fernando Ocampo Chiri comenzó a dar a conocer el plan de gobierno en los barrios de la Villa de Céspedes en una novedosa campaña considerada por el candidato a la alcaldía de Tuluá. Pedaleando por las principales vías de la ciudad, Luis Fernando Ocampo comenzó su correría en su aspiración a ocupar el primer cargo en Tuluá. Nos ha ido muy bien, mucha aceptación, vemos que la gente con mucha alegría recibe este mensaje que hemos decidido enviar en bicicleta, en la Chiribici, y hemos llevado un mensaje claro a la gente y le gusta mucho nuestra propuesta ecológica y alternativa, marcando la diferencia, además con los recursos que tenemos, pues gracias a Dios por lo menos tenemos para esta publicidad que ha sido muy innovadora y muy acertada en lo que hemos podido percibir de cuenta de la comunidad. El candidato reconoce que esta es otra dinámica que le permite a los tulueños conocer de primera mano lo que será su plan de gobierno. Claro que sí, vemos que energía limpia, el panel solar, la contaminación auditiva también la estamos regulando, entonces, y vemos que a la gente le gusta nuestro mensaje por el sacrificio y la disciplina que exige un mensaje de estos para poder llegar a nuestro municipio y a todos los rincones. Lo vamos a hacer con el poder de Dios, que nos dé salud para seguir trabajando con respeto, con humildad como lo hemos hecho hasta ahora, y que la gente reciba nuestra alternativa como la mejor alternativa que hay. Somos la diferencia y somos la alternativa que en realidad puede generar una renovación, que haya en realidad oportunidades para todos, que entre todos los tuluños podamos construir la ciudad que queremos. De otro lado, Cristian Vargas, candidato al Consejo de Tuluá, aseguró que este tipo de acciones contribuye al medio ambiente. En estos momentos pues estamos haciendo de la política algo divertido, algo que se puede compartir con la gente, queremos llegar y tener ese contacto con la gente, y qué más que hacerlo de una manera muy común, muy orgánica, a favor del medio ambiente, donde tratamos de hacerlo para que nos favorezcamos todos y realmente llegamos a una política de progreso. El candidato a la alcaldía de Río Frío, Freddy Sánchez, le apuesta al desarrollo rural integral, a la recreación y deporte y a la cultura como parte fundamental de lo que sería su plan de gobierno para esa población del centro del valle. Freddy Sánchez, un campesino de la vereda Corozal del corregimiento de Portugal de Piedras, zona rural de Río Frío, es quien aspira a ocupar el primer cargo en ese municipio y le apunta a trabajar por lo social y generar obras de gran impacto para esa localidad.
una persona comprometida, una persona servicial, una persona solidaria con los problemas de las personas y con muchas ganas de servirle a Río Frío. El candidato a la alcaldía de Río Frío cuenta con el aval del partido Alianza Verde y asegura que son varias las acciones a emprender de ser elegido alcalde de esa población del centro del valle. De un partido que es fresco, un partido nuevo, un partido transparente y que le apunta mucho a la defensa del medio ambiente. Y quiero ser alcalde de Río Frío precisamente por eso, porque Río Frío le hace falta que se lleven a cabo políticas agresivas, fuertes, en pro del medio ambiente, para la protección de esos 9 afluentes que tenemos en nuestro municipio y qué riqueza hídrica en el centro del Valle del Cauca. Además, para potencializar el turismo en el municipio de Río Frío a partir de esa misma potencialidad hídrica que tenemos, el desarrollo rural integral que se necesita enormemente en el municipio de Río Frío porque es un municipio totalmente sometido a la indiferencia por parte de las administraciones y sobre todo darle fuerte a la cultura, a la recreación y el deporte como una estrategia para evitar que nuestros niños, niñas y adolescentes vayan al mundo de la drogadicción. El aspirante aseguró que será un alcalde de la comunidad y no se esconderá cuando los habitantes lo requieran. Yo le digo a la comunidad, a mis amigos y a mis seguidores que voy a ser un alcalde visible a la comunidad. No puede seguir siendo que cuando un candidato se dedica a repartir abrazos, besos y caricias a su población para poder conquistar su voto, cuando llegan a la alcaldía se vuelven los alcaldes invisibles. Esto no va a suceder conmigo porque vamos a ser unos alcaldes, un alcalde que va a estar permanentemente en integración con la comunidad. El candidato al consejo por el Partido Conservador, Daniel Cabrera, representante del sector de las iglesias evangélicas de Tuluá, se adhirió de manera oficial al candidato a la alcaldía de Tuluá, Jorge Alberto Castaño. Bueno, representa una oportunidad en cabeza del pueblo cristiano de liderar un espacio de participación donde necesitamos representantes de reino, gente que no aparezca hoy, no aparezca ayer, gente que ya haya trabajado. Nosotros venimos trabajando en beneficio de la comunidad cristiana durante más de 8 años, beneficiando a los jóvenes del municipio. Como coordinador de juventudes hice la mejor labor y le doy gracias a Dios hoy porque contamos con el apoyo de más de 8.000 personas que lideran los pastores que hoy vienen a representarnos, como la Iglesia Pentecostal, la Cruzada Cristiana, Centro Misionero Bethesda y muchas iglesias más que representan y hacen parte hoy de esta colectividad que vino hoy a darnos ese apoyo. Es un orgullo para mí poder ser de nuevo ese representante de la comunidad cristiana y poder seguir siendo esa persona que sea luz en este espacio de gobierno. Vamos por ese consejo. ¿Por qué cree que la comunidad cristiana o esta comunidad cristiana que usted acaba de mencionar los apoya a usted y a Jorge Castaño a la alcaldía cuando también hay otro pastor que está aspirando precisamente a ese mismo cargo, a la alcaldía del municipio de Tuluá? Bueno, nosotros deseamos éxitos, pero entendemos algo, en la política hay que hacer un recorrido, hay que trabajar y esta administración ha trabajado por el beneficio de las comunidades cristianas, así lo hemos visto, nos hemos visto beneficiados en diferentes espacios y hoy, no yo, sino los pastores vinieron a ratificar ese apoyo, vinieron a decir estamos, creemos en lo que está haciendo Jorge Castaño y oramos y bendecimos los demás procesos de participación ciudadana, a los pastores, a las demás personas que quieran lanzarse, quieran postularse a un espacio como el consejo o la alcaldía, pero hoy los pastores hemos venido a ratificar el apoyo a Jorge Castaño. Estamos hablando de una candidatura de continuidad. La adopción de la política pública en cuanto al tema de libertad religiosa fue una buena señal para ustedes. Claro que sí, pero necesitamos un acuerdo más que un decreto. Y por eso vamos a estar allí en el consejo garantizando que las comunidades cristianas y las comunidades en general, en este caso a través de mí, Daniel Cabrera, tengan un apoyo y que las iglesias encuentren en nosotros eso que tal vez no hemos visto en las diferentes administraciones o a través de los concejales que están en este momento. Vamos a liderar los diferentes espacios de participación y estamos aquí diciendo que acá hay una buena representación de la iglesia cristiana diciendo sí, vamos por ese consejo y lo vamos a lograr. ¿Qué apoyar a Jorge Castaño? Porque es una persona que nos ha demostrado, al igual que esta administración, de que sí se pueden hacer las cosas bien, de que sí se pueden hacer las cosas con criterio, mostrando, no hablando, no diciendo. Y eso lo hemos visto en esta administración y también lo vamos a ver con Jorge Castaño. Para nosotros es un motivo de orgullo que un joven esté liderando un espacio como este. La palabra de Dios dice que nadie tenga en poco tu juventud. Y nosotros por eso no tenemos en poco la juventud de un gran líder que se ha levantado en ese tiempo, al igual que nosotros, en creer que él va a ser el próximo alcalde del municipio de Tuluá.
El candidato a la alcaldía de Tuluá, Jorge Alberto Castaño, se mostró complacido con el apoyo de un sector de las iglesias cristianas y dijo que se siente motivado a trabajar desde lo social con este sector que le ha ofrecido su apoyo a través del candidato al consejo, Daniel Cabrera. Esta decisión para mí es muy importante, tener y contar con el respaldo de más de 15 iglesias representativas aquí en nuestro municipio, contar con el respaldo de Daniel Cabrera también, que es una persona joven que vela por los derechos de las comunidades, que ha hecho un ejercicio muy importante con la juventud en nuestro municipio, pues eso me inspira y me llena de esa emoción para continuar trabajando para estos últimos 80 días que quedan para llegar a las elecciones, pues darle con más energía a esta situación y vamos a continuar visitando y teniendo estas adhesiones importantes porque hay más gente que sigue creyendo en el proyecto de Jorge Castaño, la continuidad del cambio de la ciudad, porque Tuluá se necesita convertir en la potencia del Valle del Cauca y tenemos cómo hacerlo. ¿Cuáles fueron algunos de esos compromisos que usted adquirió con los pastores del día de hoy? Un compromiso macro como tal fue trabajar por la comunidad. Hoy todos están interesados en que la comunidad se mejore. Hoy queremos hacer las cosas de la mejor manera y lógicamente trabajando de la mano con ellos. Yo se los manifestaba ahora y es que si algún gobernante fuera un poco más inteligente, trabajaría con todas las iglesias. Las iglesias también son parte de estos gobiernos. ¿En qué sentido? En que ayudan a direccionar los caminos de ciudadanos que están descarrilados. Ellos nos hacen ese aporte gigantesco. Y si trabajamos de las manos, vamos a poder sacar todas estas comunidades adelante y vamos a convertirnos en una mejor ciudad. Y justamente reunido con los grupos cristianos de la ciudad, ¿la política pública, la política social del municipio podría estar direccionada en gran parte por la experiencia que esas personas tienen? Claro que sí, claro que sí. Y vuelvo y lo manifiesto. Miren, si uno gobierna con estos amigos, pues también se vuelve mucho más fácil, porque hemos visto cómo se dan esos casos de reinsertados de la sociedad, cómo ellos nos ayudan a capturar y a coger estas personas que están haciendo las cosas mal y las con la palabra de Dios son capaces de encarrilarla, porque es que la palabra de Dios es fuertísima, llenándolos también de valores. Hoy yo siempre lo digo y se ha perdido un valor muy fundamental que yo sé que aquí todas estas iglesias me van a colaborar en estos próximos 4 años. Se ha perdido es el valor del temor a Dios. Hoy por eso nuestros niños, nuestros jóvenes hacen lo que quieran. Le terminan pegando a sus papás y es porque no hay ese valor que se da desde la familia. Hoy por eso pido el apoyo y el acompañamiento de todas estas iglesias que son representativas, que también nos van a sacar esos ciudadanos de bien a la sociedad. ¿Y el hecho de que los pastores hayan orado por usted, lo hayan ungido prácticamente como futuro gobernante, qué significa para usted? No, es un orgullo de verdad tener el respaldo de todas estas iglesias, porque sabemos que todo lo trabajamos de la mano de Dios. Yo siempre lo manifiesto en cada momento o en cada oportunidad que tengo para hablar, le doy gracias a Dios, porque de Dios depende todo. Dios es el que nos da la sabiduría, Dios nos da la inteligencia, Dios nos da el habla. Entonces, yo me siento orgulloso de ser hoy el representante de estas comunidades. ¿Daniel Cabrera será un buen aliado para ustedes del Consejo? Claro que sí, Daniel va a ser un aliado importantísimo, primero porque es el representante de una comunidad que yo quiero que participe en mi gobierno, segundo porque también es una persona joven, dinámica, que ha mostrado que tiene ese perrenque y esa berraquera para hacer las cosas. Entonces ese será uno de mis mejores aliados ahí en el Consejo Municipal. Vamos con los indicadores económicos en CNC Noticias.
pausa para comerciales. Al regreso espere más información. Salió excelente, definitivamente. Hoy es el día. Voy a comprar la Lotería del Valle. Betuli, ¿vos ya la compraste? Pero claro, si todos los días es el día de mi suerte. Y voy por el premio de los 5,000 millones de pesos. Además, tenemos muchas oportunidades para ganar. Así que va, ¿vamos a qué? Vamos a gozar, vamos a ganar. Como te gusta, con los Element Black. Juega todos los miércoles. Lotería del Valle, cambia tu vida. Bodega del Pañal Montana tiene todo para los pequeñines de la casa. Una hermosa y amplia sala de ventas donde encontrarás grandes promociones en pañales. También tenemos juguetes, ropa y accesorios para bebés. Rápido servicio a domicilio. Carrera 23, número 2620, teléfono 224-0536 y 225-8181. El Departamento de Idiomas de la UCEBA informa que a partir del 22 de julio y hasta el 3 de agosto se realizarán las inscripciones para los cursos de inglés, francés, alemán e italiano, programas para niños, jóvenes y adultos. En el Departamento de Idiomas de la UCEBA podrás alcanzar hasta el nivel C1 según el Marco Común Europeo de Referencia. Estamos certificados con las normas técnicas de calidad de Incontec. Realiza la inscripción en nuestra página web www.uceba.edu.co o llama para mayor información al número telefónico 224-5101. El registro de los programas es otorgado por la Secretaría de Educación Municipal. Uceba, una institución para llevar en el corazón. En Hermes Car contamos con flota propia de autos de todas las gamas. Para satisfacer su necesidad, ofrecemos autos modernos, limpios y en óptimo estado para garantizarle a usted una mejor experiencia. Cuando usted alquila un vehículo, en Hermes Car cuenta con todo el respaldo de un equipo de profesionales a su servicio. Por eso, lo invitamos a que conozca y haga parte de nuestra familia Hermes Car. Servicio a nivel nacional, 350-887-7766, 320-688-4650. Mi decisión es liderar esta ciudad. La ciudad de todos, dándole continuidad al proceso de transformación que hoy se vive. Entre los verdes cañaduzales del Valle del Cauca, emerge la mejor empresa panelera del país. Panela El Trébol, producto colombiano con sello de calidad y Contec. Bebida natural, que no le falte en sus hogares. Panela El Trébol, energía para toda la vida. Apostamos por el desarrollo. Realizamos las obras que todos pedían y estaban esperando. Construimos la Tuluá del futuro y los beneficios del cambio y la transformación los disfrutarán usted y nuestros visitantes. Pronto, la experiencia de llegar al corazón del valle será inolvidable. Central de Transportes Tuluá y Alcaldía de Tuluá, juntos por la transformación de la ciudad. ¡Vamos! ¡Vamos para Río Frío! ¡Donde maravilla! ¡Playa, brisa y río! Disfrute de un espectacular fiambre campesino, sancocho de gallina en fogón de leña, salida salónica. ¡Allá nos vemos! ¡Donde maravilla! Todos los domingos, viejoteca. ¡Delicioso! ¡Donde maravilla nos vemos! ¡Playa, brisa y río! Regresamos con las noticias. La competencia de baile hip hop Rey de Estilo fue un evento en el que cientos de jóvenes exhibieron sus destrezas, habilidades en la concha acústica del Parque Infantil Julia Escarpeta.
El escenario del Parque Infantil Julia Escarpeta fue el escogido para la cuarta versión de baile hip hop, en el que participaron más de 50 personas entre connacionales e internacionales. Bueno, hicimos una convocatoria extensa, esperábamos asistencia más de la ciudad, pero tenemos demasiada asistencia de fuera de otras ciudades. Tenemos gente de Armenia, de Sevilla, de Guatemala, de Venezuela, de Cartagena, y Medellín, Cali y gente de aquí de Tuluá mismo. Este evento se dio en el marco de la Semana de la Juventud en Tuluá. Bueno, la esencia del evento es por compartir un poco de la cultura hip hop con las personas que no lo practican, que vean qué procesos se están desarrollando desde los niños hasta las personas más adultas dentro de esa cultura, ver que están ocupando su tiempo en cosas sanas y que se están alejando pues de ambientes pesados y de cosas que no les convienen. Artistas como La Muerte procedente de Venezuela se hizo presente en este evento en el municipio Corazón. Bueno, hice muchos deportes en mi vida, pero lo que más me atrapó fue el breaking, porque uno es libre. O sea, hay muchos jóvenes que en la escuela o en su entorno son muy sometidos al bullying, pero dentro del hip hop no existe eso. Aquí todos somos hermanos y nadie es mejor que nadie, todos nos apoyamos, es una familia. Actividades artísticas como las que se vivió en la tarde de este domingo en Tuluá son apoyadas por distintas organizaciones a nivel nacional. Unidades de la Seccional de Investigación Criminal SIJIN en la carrera 50 con calle 14 del barrio La Santa Cruz del municipio de Tuluá, mediante diligencia de allanamiento y registro ordenado por la Fiscalía, logran la captura en flagrancia de alias El Diablo por el delito de tráfico, fabricación o porte de estupefacientes. Según la policía, esta persona sería la encargada de dinamizar el tráfico local de estupefacientes del grupo delincuencial Los de la T, al mando de alias El Rey en el municipio de Tuluá. Se le incautaron 5 terminales móviles, clorhidrato de cocaína, 1.600.000 pesos producto de este negocio ilegal y también unos precursores químicos. Al parecer inducía a los jóvenes del sector a que vendieran estos alucinógenos. Estaba instrumentalizando a menores de edad para la venta y el tráfico local de estupefacientes. Estos delincuentes, esos bandidos saben pues que la ley es más permisiva en el tema de los menores de edad y por eso los instrumentalizan a cambio de un dinero que realmente pues es un dinero maldito no solo para ellos sino para toda la sociedad colombiana. Mayor, alias El Rey, ¿todavía sigue prófugo de la justicia? Está prófugo de la justicia y estamos ofreciendo hasta 20 millones de pesos, una recompensa muy importante que ha determinado la administración municipal para quien aporte información dónde está ubicada esa persona y que la Policía Nacional o nuestro ejército pueda capturarlo. Vamos a una pausa comercial, al regreso espere los deportes en CNS Noticias, las noticias que usted quiere ver. Hola mamá, sí, por fin me pagaron la quincena y pude comprar una olla arrocera, una vajilla, una licuadora y una plancha espectacular. ¿Dónde? ¿En Almacén Todo? Sí, en Almacén Todo, con artículos de buena calidad y en las mejores marcas. Ventas al por mayor y al detal. Visítanos, calle 27, número 2144, teléfono 224-2680, Almacén Todo, en Tuluá Valle. Ven al restaurante El Paisita Campestre en Andalucía, un lugar para compartir en familia o disfrutar con los amigos. Vive la experiencia de la auténtica comida paisa en un ambiente 100% campestre. Estamos ubicados en Andalucía, a 200 metros de la variante, vía Campo Alegre, El Paisita Campestre, en Andalucía, la sazón que a todos nos encanta. Seguridad Segal, líderes integrando servicios. Informe 225-0973. Celular 316-298-6844. Seguridad Segal, para su tranquilidad, con toda seguridad. Toda una organización a su servicio. Mi decisión es liderar esta ciudad. La ciudad de todos, dándole continuidad al proceso de transformación que hoy se vive. We'll be right back.
caballero, vea, vengo a reclamar 500 mil pesos que me gané con el 2507 y Chontico A. El 2507. Yo también jugué el mismo número. Ay, lo felicito, mi hermano. Yo vengo por 20 milloncitos. Decides cuánto apuestas, tú decides cuánto ganas. Acércate ya a cualquier punto gane y juega. Aplica descuentos de ley. Regresamos con los deportes. Cortuluá venció 2-0 a Barranquilla FC por la cuarta fecha del torneo de ascenso. El equipo local hizo respetar su casa y logró 3 puntos de oro camino al fútbol de la primera división. Los goles para el equipo de Cortuluá en el estadio 12 de octubre los marcó José Carlos Muñoz y Joan Camilo Montes, triunfo que le permite al onceno tulueño alejarse del fantasma del descenso. Un partido muy complicado, creo que Barranquilla, si bien se notó, vino a esperarnos mucho en su campo. El primer tiempo tuvimos un par de ocasiones que de pronto nos hubiese dado esa tranquilidad que queríamos, pero no fue así. Y obviamente el mago en el entretiempo nos corrigió todos esos detallitos que debíamos mejorar, sobre todo en la intensidad y en la dinámica. Y creo que en el segundo tiempo se vio y bueno, gracias a Dios se pudo ganar un partido complicado, que es un equipo que obviamente va a complicar a muchos equipos. Valga la redundancia, pero bueno, y darle gracias a Dios por esta victoria que es importante para nosotros. Sí, gracias a Dios hoy se pudo marcar una vez más, pero es felicitar a todo el grupo por ese esfuerzo tan grande que hicimos. Y bueno, gracias a Dios en lo personal me siento cada vez un poco mejor, creo que me he ido adaptando partido tras partido. Que hablábamos por los videos que hemos visto, porque ya lo hemos enfrentado muchas veces, siempre se ha comportado Barranquilla de la misma manera, un equipo que es muy muy fuerte, muy dinámico, muy intenso y que defensivamente lo hace muy bien. Entonces, que habíamos hablado que era de paciencia, de inteligencia, pero no paciencia con pereza, sino paciencia, que haya movilidad, que haya dinámica para así poderle hacer daño. Bueno, eso hicimos en el segundo tiempo, con los cambios también que tuvimos, que Lucumí le dio un poco de chispa al equipo, le dio un poco de alegría por su desequilibrio. Sánchez hizo lo mismo por el otro lado y eso hizo de que Medina, Muñoz mejoraran con la pelota, se asociaran mejor y consiguiéramos lo que queríamos, que al final era ganar el partido. Era bastante enredado y lo que habíamos hablado, como te digo, era de paciencia, paciencia, paciencia hasta que llegara el gol. Porque en los videos que habíamos visto de ellos, las veces que lo hemos enfrentado, hemos visto también que le hacen un gol y también se desordenan. Vi que el técnico también sacó al central después cuando hicimos el 1-0. Entonces eso también nos dio la tranquilidad y la ventaja, y además que le tenemos una fe grande a Montes, que lo metimos diciendo, tiene 3 minutos pero va a hacer gol, y hizo lo que le dijimos, ¿no? Que es un muchacho que es dulce para el gol, le quedan y bueno, convierte, hizo que hiciéramos 2-0 para... Regresamos con los deportes. Cortuluá venció 2-0 a Barranquilla FC por la cuarta fecha del torneo de ascenso. El equipo local hizo respetar su casa y logró 3 puntos de oro camino al fútbol de la primera división. En un vibrante compromiso, la selección de Tuluá Fútbol de Salón derrotó a su similar de Pijaos, en el que el quinteto visitante venía a la Villa de Céspedes a ratificar lo hecho en el departamento del Tolima.
Sí, gracias a Dios, pues se nos dieron hoy las cosas, un trabajo en conjunto, porque eso somos un equipo colectivo, en familia, y pues se destacan unos jugadores más que otros. Es difícil para el cuerpo técnico escoger el jugador de la cancha, pero pues hoy me tocó a mí, afortunadamente. Sí, un real difícil, que supimos manejar el resultado de los primeros minutos, y se dio lo que esperábamos, y gracias a Dios lo personal, bien. El equipo del corazón del Valle sobresalió ante un aguerrido equipo Pijao. Sí, satisfecho de todos, la alegría de los compañeros, de todo, y contento. Eso es lo que estábamos buscando desde la semana pasada y se trabajó toda la semana para esto. Lo trabajamos durante la semana, creo que creímos en el trabajo que hicimos y ya conocíamos el rival y gracias a Dios pues se nos da el objetivo, que es avanzar a los cuartos de final de la Copa Profesional. Nosotros somos un gran equipo, aparte de eso pues somos un grupo de amigos y cada uno se respalda en el otro y se ve reflejado en el campo. Veníamos en el entrenamiento siempre intentando meterla, desde el partido pasado he venido como un poco errado con el gol y después de hacer el gol pues ya me saqué como un poquito eso que tenía. El gol pues arranca en una banda, uno a veces engancha y a veces toca, en esa tira hacer un túnel salió, después otro gancho y a la portería terminó el balón, gracias a Dios. Sus jugadores aseguraron que es vital el acompañamiento de su hinchada en estas instancias del torneo. Ese es el sexto jugador en la cancha de juego siempre serán los espectadores, gracias a Tuluá, gracias a sus alrededores que nos vinieron a acompañar hoy, a los noticieros, a la prensa, a Telecomunicaciones, a Teluro Producciones, por estar siempre aquí acompañándonos en todo momento. Fundamental, eso es lo que se ve reflejado toda la semana. Ahora esperan por su próximo rival, en condición de local, y esperan marcar una gran diferencia, si se tiene en cuenta que cerrarán esta fase de cuartos de final en condición de visitante. Tuluá Fútbol de Salón superó 7-2 a Guerreros de Pijados del departamento del Tolima en octavos de final. El quinteto local hizo respetar su casa y ahora enfrentará en cuartos al equipo de Caciques del Quindío. El buen desempeño realizado hasta el momento en la Copa Profesional de Fútbol de Salón le ha permitido al quinteto de Tuluá avanzar a la siguiente fase de este torneo, tras derrotar 7-2 a su similar de Pijados del departamento del Tolima. Claro, fue un partido que se planteó desde el día lunes, que el primer día de la semana. El primer objetivo de nosotros era borrar el número 10 de ellos, que fue el que nos ocasionó tanto peligro allá en el Espinal Tolima. Yo creo que el 10 de ellos no apareció. Un equipo, un jugador que lo sacamos del partido. Sabíamos lo que iban a proponer ya y eso fue lo que se hizo hoy. Se notó dentro de la cancha, se dio el trabajo, la salida con portero. Tengo la ventaja y el privilegio de contar con dos equipos donde entro, meto cuatro y me hacen un desgaste y los otros entran también desde cero, aprovechar el desgaste que ya hicieron los otros. Y yo creo que eso al final del partido se nota porque termina una espinal, un guerrero pijados cansado, agotado y a lo último sacamos la diferencia. El trabajo colectivo y la dedicación de los jugadores en sus entrenamientos, sumado a las instrucciones de su mentor Tomás Gutiérrez, factores que se ven reflejados en el terreno de juego. No, claro, hoy la primer final. Yo siempre digo que los torneos en serio arrancan después de la primera fase, las muertes súbitas. Y hoy yo creo que el público, pues en el público se notó eso porque fue lleno total. Y ahora ya pensar en un nuevo objetivo que es casi que del Quindío, dentro de 8 días que arrancamos de local. Y yo creo que también va a ser un lindo espectáculo. El entrenador destacó además que enfrentaron a un duro rival en octavos de final. Claro. Yo creo que ese es el fruto de nosotros. Nosotros traemos un proceso de hace 2 años donde ese equipo ya no es jugadores de fútbol, sino que es como una familia, todos son amigos y eso se nota dentro de la cancha. Ahora se alistan para los cuartos de final cuando enfrenten en el Coliseo Benicio Echeverry a Caciques del departamento del Quindío. Hasta aquí los deportes, vamos a una pausa comercial. Al regreso espere más información. ¡Hey!
En el Valle del Cauca hemos realizado una inversión nunca antes vista para garantizar el bienestar y la educación de nuestros niños. ¿Querés conocer el trabajo de corazón que estamos haciendo? Impulsamos estrategias para evitar la deserción escolar. Gracias al PAE, 371.765 menores tuvieron acceso a un suplemento alimentario en sus colegios. También entregamos 268.247 kits escolares para que puedan estudiar adecuadamente. Y 300.000 estudiantes recibieron zapatos escolares para ir a clases. Iniciamos la construcción de 12 colegios 10 para brindar mejores condiciones a los estudiantes. Logramos con los más porras que 245 estudiantes de estratos 0, 1, 2 y 3 se beneficiaran con becas en la Universidad del Valle. Además, apoyamos también la educación rural a través del PER, beneficiando a 53.705 estudiantes con proceso de formación. Seguiremos con nuestro trabajo de corazón para hacer realidad los sueños de los niños a través de la educación. Gobernación del Valle del Cauca. Trabajo de corazón. Centro Comercial Bicentenario Plaza en Tuluá. El futuro está aquí. 290 locales en el primer nivel, 66 locales en el segundo nivel, 105 parqueaderos para vehículos, 220 parqueaderos para motocicletas, mall de comidas, zona de juegos. Estás a tiempo de invertir en el lugar más estratégico y con mayor proyección del Valle del Cauca. Bicentenario Plaza, el centro comercial que enamora. Tuluá enamora. Gustavo Vélez Román, alcalde municipal. Tramitar el pasaporte es sencillo, rápido y sin intermediarios. Citas disponibles todos los días. Los esperamos. Centro Comercial La Estación, Torre B, piso 1. Decisión es liderar esta ciudad. La ciudad de todos, dándole continuidad al proceso de transformación que hoy se vive. Creamos arte, creamos diseño, creamos lo que más te gusta hacer en la vida, sonreír. Doctor Néstor Jairo Gómez Gómez, implantología oral y reconstructiva, estética dental especializada, dientes perfectos. Bueno, bonito y barato, Surtites tiene su ropa. En Surtites Tuluá, medias, camisillas, batolas, camibuzos, pantalones, sudaderas. Surtitex Tuluá, en la calle Sarmiento número 2463 y en Buga, en la calle Octava número 1252. Surtites tiene su ropa. Majaba, Kifa, paisanos, majitos queridos, hoy no voy a hablar de arroz. Voy a invitar a los amigos que han viajado conmigo a San Andrés, México o Cancún. Esta vez los voy a invitar a mi país, país bello, maravilloso en historia y religión. Turquía, oh, qué lindo. Consulta mis planes llamando a mi lulular al 315-536-8151. Y todo esto porque usted ya sabe quién soy yo. Como autoridad en las empanadas, les cuento que las empanadas de Taponcho Mucho Sabor pagan impuestos, no ocupan espacio público, no como ají, se lo obsequiamos con las empanadas. Venga, disfrútelas, sin miedo a que lo capturen, en la carrera 26-2341. Mucho sabor. Un nuevo cartel sobre los más buscados está vigente en Tuluá. La diferencia es que en esta oportunidad no hay fotografías, sino los nombres o alias alusivos a estos presuntos delincuentes. El objetivo es obtener información para aperturar investigaciones que nos permitan identificar plenamente quiénes son
o cuáles son las personas que tienen estos alias, y de allí partir investigaciones que nos permitan posteriormente obtener las órdenes de captura por los diferentes delitos. En este cartel tenemos personas que, de acuerdo a algunas denuncias y algunas informaciones anónimas que llegan al comandante de estación y al comando del distrito, están inmersas en delitos como el homicidio, tráfico local de estupefacientes y hurto. Mayor, de otra parte, el atentado a unas vallas del candidato Jorge Castaño, y pues ya se ha enfrentado en otras campañas. ¿Qué se ha hecho frente a eso? ¿Qué investigaciones se han adelantado? El candidato Jorge Castaño, él ha denunciado también todas esas situaciones que se han venido presentando ante la autoridad competente, en este caso la Fiscalía. La Fiscalía, a través de un grupo destinado y especial de investigadores que se encargan de todo este tema de campañas electorales y demás, pues estará adelantando sus respectivas investigaciones. Realmente sabemos que en una contienda electoral son factores que suelen ocurrir y suelen pasar, pero allí la importancia de rodear a todos los candidatos, no solo al doctor Castaño, sino a todos los candidatos, para que de una manera libre y espontánea puedan realizar su campaña política y que todos los tulueños puedan tener el derecho de elegir y ser elegidos. ¿El tema de denuncias por redes sociales, perfiles falsos? Él lo denunció ante la Fiscalía General de la Nación. A principio de semana tuve una reunión con él también acá en la misma oficina, donde planteaba pues y preguntaba cómo iban los avances, y también será un tema que será tocado en el Comité de Seguimiento Electoral. Mayor, con respecto a ese segundo cartel de los más buscados, donde solo aparecen los alias y no aparecen los rostros de estas personas, ¿este cartel así puede ser efectivo? Sí, realmente, y de acuerdo a lo que hemos establecido en la lectura de las diferentes denuncias, es que las personas que son víctimas, la misma comunidad les dicen, mire, no sabemos cómo se llama, pero le dicen alias, le dicen el alias. Entonces, ni la víctima sabe y nosotros como institución tampoco lo tenemos claro. Entonces, nosotros tenemos reconocidos más, nuestra base de datos, de acuerdo a los alias, tenemos más de 1.200 personas que están reconocidos con alias, pero estos principalmente no los tenemos, y estamos viendo que empiezan a sonar en las diferentes denuncias que están apareciendo en el sistema penal acusatorio. En ese sentido, lo que queremos es hacerlos visibles y colocarle a final de año, poderle a esas siluetas, poderle poner una cara y un nombre. Vamos con la sección de Centro Aguas, calidad de agua, calidad de vida. Centro Aguas. Calidad de agua, calidad de vida. El objetivo de la capacitación de hoy que se lleva a cabo en Centro Aguas es una capacitación sobre manejo seguro del cloro, cómo poder atender respuestas de emergencias de este producto que es de alta importancia en la desinfección del agua potable. Las entidades involucradas como plan de ayuda mutua son la Cruz Roja, Bomberos, Defensa Civil, Bomberos Andalucía, Aguas de Uga, personal interno de la compañía y demás entidades de ayuda que tenemos, incluido personal de la ARL y personal de Bomberos Jumbo Cali. Ahorita lo que hemos visto, primero que todo, gracias por la invitación, es muy importante, ya de que cuando estamos aquí en los zapatos de las demás personas, nos enseña mucho. Sí, muy interesante la capacitación, pues porque son temas que uno no conoce y la comunidad no conoce, y me gustó porque hay muchas personas de diferentes empresas y pues ellos tienen manejo de eso. Uno como usuario no, pero pues las empresas sí, y es muy, muy importante que Centro Aguas capacite a la comunidad. Periódicamente la empresa nos está llevando, o vienen de la empresa Quimpa aquí a hacernos las capacitaciones, y de verdad que eso es algo muy importante para Centro Agua y para toda la comunidad. En realidad sí es una capacitación muy importante. Yo vengo de la ciudad de Guadalajara, de Uga, y es algo que de pronto no teníamos conocimiento del manejo seguro de cloro, y nos están explicando perfectamente de qué trata, de qué componer cloro, de dónde viene, cómo manipularlo, cómo manejarlo y los elementos de protección personal.
Bueno, la capacitación para nosotros es muy importante, ya que nos ayuda en el manejo seguro de cloro y evitamos de pronto una emergencia que pueda afectar tanto como los trabajadores y la comunidad. El Centro de Aguas, como medida preventiva, cada año realiza un proceso de formación y capacitación de su personal interno y externo, vinculándolos con el objetivo de que ellos conozcan todos estos beneficios que tenemos y cómo tenemos la prevención y control del riesgo existente en nuestra empresa. Centro Aguas, calidad de agua, calidad de vida. El candidato a la alcaldía de Tuluá, Jorge Alberto Castaño, denuncia el atentado contra varias de sus vallas publicitarias e invitó al respeto y a hacer las campañas, no con agresión, sino con propuestas. Como siempre lo he manifestado, yo he pedido respeto, tolerancia, porque eso es un tema de democracia, donde se deben sacar son propuestas a la comunidad, no presentar estos casos que no representan nada, sino que antes causan repudio a la sociedad. Hoy lo que yo sigo manifestando es que debemos expresar son nuestras propuestas, qué queremos para la ciudad estos próximos 4 años, en qué vamos a impactar y cómo vamos a ayudar a todo ese noroccidente de la ciudad que necesita las manos de la administración municipal, porque es que ya vemos cómo los jóvenes están descarrilados, necesitamos generar más escenarios deportivos, generarle garantías culturales también a ellos. Entonces vamos a ejercer esto con propuestas, que elija la comunidad el mejor representante, pero gracias a sus propuestas. La denuncia de las vallas publicitarias del candidato Jorge Castaño afectadas por el vandalismo ya se encuentran ante la Fiscalía y la Policía se encarga de las investigaciones respectivas. De igual manera, se investigan los perfiles falsos en Facebook que afectan la imagen de los candidatos en campaña. El candidato Jorge Castaño, él ha denunciado también todas esas situaciones que se han venido presentando ante la autoridad competente, en este caso la Fiscalía. La Fiscalía, a través de un grupo destinado y especial de investigadores que se encargan de todo este tema de campañas electorales y demás, pues estará adelantando sus respectivas investigaciones. Realmente sabemos que en una contienda electoral son factores que suelen ocurrir y suelen pasar, pero allí la importancia es rodear a todos los candidatos, no solo al doctor Castaño, sino a todos los candidatos, para que de una manera libre y espontánea puedan realizar su campaña política y que todos los tulueños puedan tener el derecho de elegir y ser elegidos. ¿El tema de denuncias por redes sociales, perfiles falsos? Él lo denunció ante la Fiscalía General de la Nación. A principio de semana tuve una reunión con él también acá en la misma oficina, donde planteaba pues y preguntaba cómo iban los avances, y también será un tema que será tocado en el Comité de Seguimiento Electoral. Hasta aquí toda la información en CNC Noticias. Recuerde seguirnos en nuestras redes sociales, donde nos encuentran como CNC Tuluá Channel Plus en Facebook o en YouTube como Teluro Producciones. ¡Feliz tarde!